Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves 24 de mayo, esperando ya impaciente que llegue este fin de semana y sobre todo la impaciencia está en ver si el Cádiz es capaz de hacer esa machada. Otros equipos lo han hecho, el Cádiz lo ha hecho, no hay que buscar mucho más lejos. Muy complicado, eso sí, tremendamente complicado, pero en la vida hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener ilusión y sobre todo marcarse metas y esas metas intentar cumplirlas. ¿Qué no puede ser? Pues será porque no se ha dejado todo. Hay que en ese aspecto tener muchísima, muchísima ilusión. Don Ramón Blanco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una semana que ha estado bastante ajetreada, bastante calentita, muchas críticas. ¿Eso cómo le puede venir a uno? Yo creo que ellos saben que no lo hicieron bien, sabían que las críticas después del partido del domingo iban a ser, eran lógicas, porque ellos son los primeros en saber cuándo hacen las cosas bien y mal, pero yo creo que ya eso ya ha pasado, yo creo que ya estamos a jueves, ya nos queda muy poquito para el partido de vuelta en Valdebeba y como tú bien dices, yo creo que hay que ir allí, hay poco que perder, mucho que ganar, parece que es imposible, pero hay que ir a intentarlo, yo creo que siempre hay posibilidades y el Cádiz tiene que ir a competir, como dijimos ya la semana pasada, a por todas y a esperar, yo siempre digo que hay que intentarlo todo hasta el último momento, hay que tener fe siempre, y si no se consigue, que no se consiga, pero lo que dices tú, no porque no lo hayas intentado y haber dejado todo en el campo. Hay que intentarlo todo, y sobre todo también, Antonio, buenas noches. Buenas noches. La tarea es muy, muy complicada, tú lo tenías mucho más claro desde el principio, que iba a ser complicado, aunque creo que no tan complicado como se ha puesto. No, la verdad es que no, yo nunca pensaba en un 0-3, yo sabía que el Castilla era un rival difícil, y muy complicado, pero la diferencia que mostró el domingo pasado con el Cádiz fue abismal, ¿no? O sea, viste tú un equipo muy bueno, a otro muy malo, que no lo ha sido así a lo largo de la competición, ¿no? Aunque haya tenido partidos malos, pero la imagen del Cádiz del domingo fue bastante lamentable, ¿no? Y el 0-3, pues no extrañó a nadie. Esperemos que sean capaces de hacer la remontada, que es difícil, muy difícil, pero en el fútbol los milagros a veces también se dan. A ver qué ocurre. Claro, porque estamos hablando de un milagro ya planteado, porque en otras ocasiones, yo recuerdo cuando Cacho Heredia entrenaba al Atlético de Madrid y Johan Cruyff entrenaba al Barcelona, iba ganando el Barcelona 0-3 en el primer tiempo y remontó el Atlético de Madrid y finalizó el partido 4-3, pero en el calor de la lucha, podemos decir. Sí, y en una eliminatoria de Copa también, entre esos dos equipos en el Nou Camp, iba perdiendo 0-2 el Atlético de Madrid. Y ganó al final el Barcelona 5-2 y pasó a la eliminatoria. Y había ganado en el Calderón, el Atlético de Madrid. Y yo, sin ir más lejos, Hugo, nunca pensamos en Cádiz que podíamos ganar 4-0 a Barcelona. Sí, se le ganó. O sea, en un partido también histórico del Cádiz. Y teníamos la ilusión de ganar, pero jamás pensamos que nosotros, el Cádiz le podía ganar 4-0 al que fue campeón de liga esa temporada con el equipo de Johan Cruyff. Y así muchos partidos. Yo creo que siempre hay algo. Y vamos a esperar a ver. Lo que sí pienso es que tiene que suceder algo en el partido para que se dé todas esas vueltas. Yo creo que si va un partido normal es muy difícil que pasara la eliminatoria. Cosa que es difícil. Eso se dan algunas veces, esos casos del Barcelona, tú dices, del Alcorcón ganar al Madrid como le ganó en aquella eliminatoria. También. Eso no es normal. Por eso te digo, pero siempre hay cosas que pasan. Sí, que pasan en el fútbol. Y si hay, durante el partido, hay sucesos, una expulsión, un penalti, cosas de esas, puede romper un partido, ¿no? Y yo pienso que en este partido le va a pesar mucho más a ellos, pienso, no estoy seguro, por la responsabilidad que ya lo tienen todo ganado y quieren ser campeones para ascender, igual le puede pesar más delante de su público que fuera, ¿no? No sé, el Cádiz no le debe de pesar este partido, bajo mi opinión. No, claro, está claro que el Cádiz ya lo tiene todo perdido. Claro. O el 90%, 95%, no vamos a poner el 50 y 50 que puso Quique Pina. No. Nosotros queremos que está en un 90-10, que sería más o menos algo más lógico. Y ahí sí, aferrarse a ese 10% o a ese 5%, si me apuran mucho. Y en este caso, pueden pasar, como decimos, absolutamente todo, pero habría que haber algunos incidentes. Simplemente que el Cádiz ponga todo lo que tenga que poner. Nosotros vamos a poner ahora en lisa lo que va a ser el contenido del programa de esta noche. El Cádiz prepara el partido de Madrid a puerta cerrada en el Rosal. Vaquero considera clave recuperar la confianza. Para Juanjo, su titularidad depende del míster. Los aficionados cadistas confían en la remontada.
Y para confiar en la remontada hay que trabajar, y para trabajar hay que hacerlo bien también, no basta solamente con trabajar, porque muchas veces, Antonio, se trabaja mucho, pero luego no se sacan cosas positivas. Y en esto yo quiero poner un ejemplo también, porque tenemos la posibilidad muchas veces de instruirnos a través de lo que están haciendo cosas importantes en el fútbol. Recientemente hablaba con Lorenzo Buenaventura en su casa, y me comentaba que ellos estaban trabajando y hacían, cuando trabajaban tácticamente, Guardiola le proponía un trabajo, pero ese trabajo luego se realizaba 5 o 10 minutos a lo máximo, cuando querían hacer. Y que, como eran jugadores inteligentes, entendían los conceptos, y eso después lo trasladaban al terreno de juego el día de la competición y le salía, y eso hacía que la confianza fuese mucho mayor. Pero eso ni son todos los jugadores, ni todos los equipos, ¿no? Ni todos los técnicos. Yo creo que los equipos grandes tienen también ese plus, ¿no? Porque Madrid y Barcelona son distintos a los demás, y son distintos por algo también. Y yo creo que eso influye, ¿no? Tampoco eso de meterle tanto vídeo, tanto tiempo, tanto eso, creo que eso no le viene. Yo recuerdo en la época de Carlos Orue aquí, que era también un hombre de muchos vídeos, aburría a los jugadores. Y salían los jugadores, salían de esas reuniones y con la cara y largando, y no le venía bien, no era lo mejor, vamos. No, por eso digo, Ramón, yo creo que al jugador, cuando tú tienes las ideas claras, hay que simplificarle las cosas. Al jugador, cuanto menos se le achaquen cosas, o sea, al jugador las cositas son claras, concisa, los conceptos muy tranquilitos, o sea, muy normales, no complicarle la vida con muchas cosas, porque si no, al final no hacen nada. O sea, yo tuve la suerte de trabajar con Lorenzo también, como tú lo sabes, y nosotros teníamos muy clarito todo. Nosotros trabajábamos en movimiento, muy poquito tiempo, que ellos supieran lo que tenían que hacer, y a partir de ahí luego, lo que sí está también es importante, Hugo. Yo pienso que el jugador tiene que tener iniciativa propia. Dentro de esos movimientos, de esos planteamientos, de esos sistemas que tú puedas emplear, luego ellos tienen que tener su propia, ¿cómo te podría decir? En el momento que tenemos el balón, el jugador es libre, tiene que ser libre para hacer lo que crea más conveniente. En un terreno de juego no siempre se puede ir por un lado ni para otro, no, se irá por donde se pueda. Y a mí lo que le falta al Cádiz es eso, un poquito de libertad mental. En ese aspecto, lo que me comentaba es que se puede preparar, porque la táctica está para eso, sí, la estrategia está para eso, y preparar, decía, porque me hablaba de muchas veces como recibía el balón Messi. Messi sabía que iba a recibir el balón en ese momento, porque había una distracción sobre el lado izquierdo, por eso abrían mucho las bandas, para que creara un hueco, y había un momento del pase, que es cuando Messi enfrentaba a los dos centrales. Ay, pero ¿sabes, o sea, cuál es? Esa es la diferencia, que luego tú tienes a Messi Iniesta, que la cogen y te hacen plas, claro, plas, plas, y te limpian a dos o tres contrarios. Pero claro, si ahora en el Cádiz tú te mueves para acá, para allá y recibes, pero luego tú no eres capaz ni de irte ni del tuyo, entonces es muy difícil crear ocasiones. Entonces, claro, hay jugadores, Cristiano Ronaldo, Benzema, son jugadores... Para mí no se puede comparar eso. Con muchísima, claro, con Cádiz, estamos hablando de una calidad superior. Bueno, vamos a ver, no se puede comparar con el Cádiz, indiscutiblemente no vamos a comparar ni al Barcelona ni al Madrid, ya no con el Cádiz, ni con el Valencia siquiera, tercer clasificado que quedó 35 puntos. No. Lo que estoy diciendo es que los futbolistas, tú le tienes que llegar con conceptos claros. Y esos conceptos claros, tú también tienes que saber, pero está claro que tú no eres el Cádiz, pero que el rival tampoco es el Barcelona, ¿eh? Ah, ¿no? Ni tampoco es el Madrid. El rival es un equipo de segunda B, además, que tiene también sus limitaciones. Más que el tuyo. Por eso te digo, aquí estamos hablando de superjugadores, pero que están jugando contra otros equipos también de élite. Sí, y aparte, aquí estamos. Aparte que sí, hay momentos donde, porque lo hemos visto, ¿no? Yo conozco con amigos, ve a Messi que no interviene. ¿Por qué? Está buscando su zonita, el momento, igual se la das y no la quiere en ese momento, la devuelve, pero él sabe ya cuando tiene que recibir. Y cuando tiene que decir, ahora voy yo. Es normalmente un poquito tirado a banda derecha, haciendo la diagonal hacia adentro. Y aparte de ahí, ¿qué pasa? Ahí va llevando jugadores, y si no termina en la jugada, hay dos o tres libres siempre. ¿Por claro, qué? Porque pues vamos a intentar, Ramón, vamos a intentar explicarle a la gente a ver si el Cádiz encuentra esa jugada. Es muy difícil. No, te digo porque, a ver, con ¿y qué chique tiene? El Cádiz con los jugadores que tiene. Pero el Cádiz, puede ¿y qué chique tiene? Cosa. Velocidad. Y aquí sola también. Aquí claro, sola. Tú lo que no puedes estar continuamente dándole el balón, porque la velocidad tiene que venir por a través de la sorpresa. Ahora, si vos continuamente estás cargando el juego por esa banda, lo que no tiene ni Kechi es uno no, contra sí, uno. No tiene habilidad. Hombre, velocidad sacando, tiene todo. Sacando diferencia, Ferreiro es un jugador con habilidad para la categoría que estamos. Ferreiro.
Sí, Ferreiro es un jugador que tiene calidad técnica. Tiene calidad, saca unos centros espectaculares, pero lleva una rachita que no termina de eso. Y Kechi luego quizás le falta la precisión en cuanto al pase o en el centro, pero si tiene velocidad para irse y llegar. O sea, el Cádiz tiene unos argumentos que es lo que tiene. Lo que pasa es que el domingo no tuvimos argumento ninguno, eso es lo que nos pasó. Y yo creo que nos faltó un poquito más de... Incluso hablamos de José María Cáceres, que es un jugador que tiene, se le presume, talento, se le presume, buen trato de balón, pero también hace falta asociarse, porque los buenos jugadores no pueden estar para dar un pase solamente, sino mostrarse, tocar, buscar paredes, hacerse... Eso es lo que extraño yo. Claro, tocar el balón, sentirse que importante en el equipo. Yo no sé, yo lo de Cáceres sigo sin explicarme, al margen de lo que ha declarado, que le pesó jugar con 15.000 personas y tal, pero vuelvo a decirlo de siempre, yo lo he visto jugar con el Orihuela, que es en segunda B, un equipo muy normalito y ha destacado de una forma notable. Y con equipos buenos, lo he visto jugar, y después lo vi en el Eibar y también jugó futbolista. Bueno, yo no sé qué le pasa en el Cádiz, por el sistema que no es el más adecuado para él, no lo sé, no sé lo que le puede ocurrir, pero la verdad es que no está dando el rendimiento de que él se esperaba, ¿no? Yo pienso que la posición que está demasiado arriba para mi punto de, pues para lo que me gusta a mí el jugador de media punta. A mí me gusta el media punta un poquito más retrasado, un poquito más cerca, más campo, digamos. Un poquito más cerca de los dos pivotes, ¿no? O un pivote y un media punta y meter dos hombres arriba, tener más opciones de pase. Lo que decía Hugo antes, a mí me gustan los jugadores que salen con el balón y encarar o hacer una pared con el compañero y dejar otro rival atrás. Nosotros vamos mucho a... nosotros casi todas las salidas que tenemos son por banda. Y después el interior, el extremo que se mete por dentro. El delantero que va a banda. Entonces, son movimientos que están bien trabajados, se trabaja muchísimo, pero claro, que como no tenga esos movimientos, esa actitud, al final casi siempre se pierden los balones. Y hay una cosa que dijiste, Ramón, que las críticas, sabía que las críticas iban a llegar, que eran lógicas, pero también hemos visto que comentarios de los jugadores... Incluso de José, una vez finalizado el partido, que después iban a ver el vídeo, iban a demostrar que también no se había jugado tan mal. Yo creo que en el fondo ellos creen que tampoco han jugado tan mal. No, ellos creen que no jugaron bien, pero no tan mal. Que el Castilla... Que el Castilla no los pasó por encima. Que no tuvieron 10 ocasiones Castilla. Gracias a Dios que no pasó por encima. Ellos viendo las jugadas, porque tú ves bien las jugadas del Castilla, y el Castilla tiene los tres goles que son... Los tres goles ridiculizan al Cádiz. Bueno, para mí el último es un golazo. Para mí el último es un golazo. Y el de tacón igual. Es el que menos pega le pongo yo a ese gol. Porque fue muy rápida, precisión. Porque vos tenés que estar atacando y porque te pueden agarrar a la contra. Pero el primer gol creo que hay fallos tremendos de marcaje. Porque encima el control lo hace de cara al marcador suyo. Y el taconazo creo que también va muy cómodo. No va con esa presión que tiene que ir el central para que no sea con esa comodidad. Pero bueno, son cosas que... Yo creo que ese también hay un poco de mala suerte. Por ahí hay un rebote de la pelota en Camil que le queda franca. Sí, después viene todo de un saque de banda, de un rebote. Pero el saque de banda es lejos, Ramón. No es cerca del área. Carvajal llega luego a la línea de fondo. El saque de banda está muy cerca, Antonio. Está cerquita casi la línea del área. Es una jugada de Morata por banda izquierda que se entra, no la remata nadie. Pero que Carvajal viene desde atrás y llega hasta la línea de fondo, Ramón. Sí, nadie lo tapa. No, pero que es un saque de banda y es un rebote. El balón sale de un rebote de Camil y ya entra y luego viene, pero que tampoco era fácil meterla. También hay que darle un poquito de mérito a Morata porque no era... José Lu, no era fácil meter ese balón. Pero espérate una cosa. Era muy complicado. Es que en el tercer gol... Recibe el balón Morata, pero por un pase de tacón también. La jugada, o sea, que es una forma de jugar, es un recurso técnico que tiene José Lu. Que ahora nos quieran vender de que no se jugó tan mal. Somos tontos los 15.000 que habíamos en Carranza. No, mal se jugó. Por favor, se jugó. El equipo que te mete 0-3. Está José como Mourinho. Cuando ha jugado bien te lo ha dicho. El Cádiz no jugó bien y no compitió bien bajo mi punto de vista. Pero que yo tampoco hicieron, porque lo que pasa es que tuvieron una precisión enorme. O sea, aparte los goles, ya te digo, los goles los buscaron ellos, los consiguieron. Y hay que aplaudir el gol del primero, el segundo, porque ellos lo buscaron. Con errores nuestros, pero claro, ellos también tuvieron luego la habilidad, el control orientado que hace José Lu, que se queda solo con el portero, la definición. Aquí el gol que hace José Lu. Pero después ellos no aprietan, con el 2-0 ya ellos se quedan muy tranquilos.
y el Cádiz busca, es verdad que busca, o sea, en esos minutos busca, del segundo tiempo, segunda parte, y llega momento con dos o tres ocasiones, pero también es verdad que el Madrid da un pasito atrás, pero no ocasiones que va claras, al 2-0. No, ocasiones claras tampoco. El Cádiz, hombre, tiene para mí el disparo de Juanjo se le va fuera, es una ocasión clara, pasa esa, que sí, remató esa fue la mal. Más clara, esa fue la más clara. No, pues ya lo de Oscar tira, pasa cerca del palo, el una, la otra más desviada. Yo pienso que el de Murillo era más franco todavía. El de Murillo es mucho más claro y lo tiró fuera. Clarísimo, la tiró fuera. Sí, de Murillo de cabeza estaba. Pero el de Juste la sacó muy bien Jesús. Muy bien el portero. Claro. O sea que... Y después las otras dos, que yo pensaba que llevaban más peligro, luego viendo la imagen y la de Ferreiro, no eran tan peligrosas, iban más centradas. Yo creí que iban más al palo, lejos del portero, pero que va, eran jugadas que el portero igual se adornó un poquito, ¿no? Entonces tienes razón los que dicen que ha tenido más ocasiones en el Cádiz, e incluso en el segundo tiempo también apretó un poco más. Ocasiones claras, sí, no. Sí, pero ocasiones claras, tuvo no. llegadas, tuvo no, llegadas, balones llegada que ahí, se quedaron no. por ahí muertos, porque los dos de Óscar son dos balones que quedan muertos en el área, las engancha, podía haber entrado cualquiera de ellos, no entró, las otras dos son jugadas de estrategia. Las de Ferreira son los únicos, el Ferreiro fue el único que más o menos intentó un regatito y meterla con la zurda, y ya no recuerdo que yo, sí. Y la de Juanjo yo creo que fue la más clara, y que sí. Si la engancha bien posiblemente fuese un gol. Quizás si el Cádiz hubiese conseguido el 1-2 en ese momento cuando estaba, yo creo que el partido hubiese cambiado algo. 1-2 te mete en el partido y exactamente, ya cosa, cambia. ¿Cómo? Pero es que seriamente ese 1-2 pudo llegar, y en lugar del 1-2 llegó el 0-3. Que tampoco había sensación, estaba más cerca el 1-2 que el 3, que el 0-3. Ellos no habían llegado. Lo que dice Antonio, también vamos a pensar que van 0-2. Ellos estaban tranquilitos, organizaditos. Morata estaba más pendiente de tapar a Descos que de subir. Pero en el momento que nos cogieron una contrita, le metieron un poquito de velocidad, nos metieron y nos liquidaron con el 3-0. Metieron justamente el gol, y justamente por eso la pareja de centrales, porque hizo un control muy bueno. Me hizo recordar también el que hizo Akinsola en Almería, que alabamos todos, pero fue por mérito de Akinsola, y en esta claro. casa fue por mérito también, creo, de José Lu, de José Lu, en ese primer gol del Castilla. Vaquero era uno de los implicados en esa jugada, y también hablaba ahora sobre esa posible remontada. Nadie se esperaba ese resultado, y como tú dices, yo creo que hay que olvidarse un poco de lo que pasó, de centrarse en las posibilidades que tenemos. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que defender un escudo y tenemos que defender una entidad, y son 90 minutos que las ocasiones que tengamos y que consigamos tener, pues hay que aprovecharlas, y quién sabe si marcamos un gol pronto y la cosa se nos pone de cara, pues a ver qué puede pasar. No he escuchado lo que ha dicho Cases, pero yo te hablo por mí, y ojalá jugara todos los partidos con el campo como estaba el otro día. Yo creo que todos los que queremos ser futbolistas profesionales y llegar a un nivel alto, pues estos partidos son los que tenemos que jugar. Que tenemos muchas cosas que agradecerle a la gente. El otro día, como te digo, la verdad es que fue llegar al campo y se te pusieron los pelos de punta, y la verdad es que fue una desilusión grande para nosotros no poderle dedicar una victoria, ¿no? Cuando acaba la temporada, lo que la gente se queda es con lo último que ha visto. Yo creo que el equipo ha hecho, en cuanto a números, un año muy bueno, y está claro que lo que marca el objetivo final es el ascenso, ¿no? De, por ejemplo, de 100% de posibilidades, a lo mejor tenemos un 10 de ascender. Pero mientras tengamos ese 10, nosotros vamos a ir a muerte. Y yo no, si hay un mínimo por ciento de venir en el AVE de vuelta aquí con el ascenso y venir celebrándolo, vamos a intentarlo, ¿no? A día de hoy, lo que sabéis todo, creo, que va a hacer 2 meses que no cobramos, y que a día de hoy no tenemos noticias. Creo que la taquilla del otro día, no sé si se la quedó Hacienda, o sea que habrá que esperar y a ver cómo se soluciona esto, ¿no? Está claro que es importante, pero ahora mismo tenemos el domingo una final que tenemos que pensar solo en eso, y una vez que acabe todo esto, pues ya veremos cómo se arregla lo económico. El míster irá con la intención de pasar a la eliminatoria y pondrá a los que crea más oportunos para ganar ese partido. Yo no creo, bueno, yo ni él ni ninguno de los que salgan a jugar creo que vaya con la mentalidad de no ganar. Yo creo que ningún futbolista sale al campo con ese pensamiento. Indiscutiblemente, yo creo que también coincido con Pedro Vaquero, que ningún futbolista sale del Cádiz al terreno de juego con ese
con ese pensamiento de no darlo todo, pero indiscutiblemente también hay caracteres y caracteres. En este caso hay algunos que se amilanan ante situaciones complicadas y hay otros que tienen mucha más frialdad y siguen en esa línea. O sea que son cuestiones... Lo que sí me he dado cuenta un poquito, tú sabes, antes de empezar a hacer las declaraciones, he hablado un poquito con ellos y están picados, ¿eh? Están picados, a ellos les ha dolido. A ver si se pican de verdad y le hacen lo que le hicieron al Lucena, que con el Lucena sé yo que estaban picados, pues, porque allí hubo Ellos están picados y yo sé que saben, ellos saben, porque no son tontos. Y se comieron al Lucena, en 20 minutos se lo comieron. Complicado, es complicado, la faena es complicada, pero están picados y yo estoy convencido que van a ir a morir allí. Pasa que el Real Madrid Castilla no es Lucena. No, por supuesto, por supuesto que no. Muchísimo menos. Ahí está la diferencia. Lo que sí también tiene el Real Madrid Castilla, y cuando alabábamos, decíamos que le tocaba jugar contra el mejor equipo, pero también le tocaba jugar en el mejor campo. Y cuando hay un campo bueno, el Cádiz se solía, el campo estaba muy bueno el domingo y no estuvo a la altura de la circunstancia. Y hay una cosa que es fundamental, el Cádiz ya no puede ni darle el balón, no, el Cádiz tiene que intentar ir a por el balón, a jugarlo, a meterlo al Castilla en su terreno, si puede, a ver si puede, pero esa es la misión que hay, no hay otra, ahora no... No vale otra cosa. Ahora vamos a decir, bueno, vamos a darle el balón, vamos a esperarlo a jugar, no, ahora tú tienes que ir a buscarlo y luego ser inteligente y saber que te van a coger la contra y estar bien ordenadito para que no te hagan daño. Uno de los jugadores que puede ser una pieza básica, si se quiere esa remontada, de querer se quiere, si se puede hacer es otra cosa, es Juanjo Serrano, un hombre que cada vez que habla sabe muy bien lo que dice, ahora mismo se le está echando muchísimo de menos en Guadalajara y aquí posiblemente no esté dando todos los minutos que él podría ofrecer. Sí, esta semana... es muy importante pues, recuperar los ánimos, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho, en ese sentido estoy orgulloso de los compañeros porque la verdad que han demostrado que se pueden levantar rápido y yo creo que el equipo anímicamente se encuentra ahora muy bien y eso no es fácil. Sí, el año pasado concretamente perdíamos también el partido de casa. Es verdad que el resultado no fue tan abultado como el de este partido del fin de semana, pero bueno, la situación es la misma, ¿no? Allí fuimos sin presión, que es lo que tenemos que hacer este partido vuelta, ir sin presión y también esperar que ellos, pues que seguro estarán pensando en las celebraciones y yo estoy convencido de que puede ser que dentro de 3 días estemos celebrándolo nosotros. No, yo creo que todos hemos coincidido, ¿no? Incluso vosotros que bueno, una cosa que el Cádiz no ha hecho quizá el juego de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada en casa, pero es verdad que el resultado se antoja demasiado abultado para lo que se vio en el campo. Sí, yo la verdad que bueno, que como tú dices, he estado jugando prácticamente la segunda vuelta de todos los partidos en casa titular y es verdad que para mí fue un disgusto, ¿no? Pero bueno, también el otro día comentaba que por eso no me tengo que quejar porque hay otros compañeros que están en la misma situación o incluso que no han ido en el banquillo y para mí es algo que hay que acatarlo y ya está. Yo simplemente ya pienso en este próximo partido que además tengo muchísima ilusión. Creo que es un partido muy motivante porque creo que podemos hacer historia y además a lo grande, ¿no? Sí, las estadísticas está claro que son esas y que bueno, que ya sabemos que el partido va a ser, si queremos hacerlo, la remontada va a ser muy complicada, pero bueno, las estadísticas también se rompen, ¿no? Eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Sobre las estadísticas y bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? No lo sé, hay que esperar. Yo creo que interpretarlo como un marrón es absurdo, ¿no? O sea, para mí es el partido más motivante de toda la temporada, vamos, yo estoy deseando jugarlo. No hay duda, vamos. No hay duda, tiene fe en la remontada, tiene ilusión, tiene también puede ser uno de los revulsivos jugando como hombre referencia ofensiva. Y eso sí, los jugadores están hablando y hemos escuchado que tienen fe que pueda surgir ese milagro, entre comillas, de esa remontada. Pero vamos a escuchar también a los aficionados. ¿Qué opinan de esa posibilidad de remontada en Valdebebas? Sí, creo que puede llegar a meter los 4 goles. Y si no, el caso de que empate, llega a la prórroga y de dar fuerte. Bueno, creo que está bastante complicada la cosa, porque aquí está en casa meter los 3 goles, debería meter allí 4. Y la verdad es que va a estar bastante complicado.
La verdad que aquí con la afición lo presionamos bastante y allí va a ir poca gente, la verdad, porque después del 3-0 que metieron aquí en casa, va a ir poca gente y por lo menos irán más relajados, pero poder es muy difícil, la verdad, pero se podría intentar y ojalá pudiese el Cádiz meter los 4 goles y ascender. No, es muy complicado. No creo en ella. No creo en ella porque son un 0-3 y son unos chavales, ¿me entiendes?, los que vinieron aquí a jugar con unos profesionales de edad y muy curtidos, y un 0-3 aquí en Cádiz no puede ser. Ojalá, y Dios quiera, ¿me entiendes?, que allí hagamos la machada, ¿me entiendes?, y podamos salir adelante, pero lo creo muy difícil, tan difícil que creo que no. El otro equipo es muy bueno y además el domingo no jugaron tan bien, ¿no? Si le metieron 3, ¿ahora cuánto tiene que meter cada allí? Un montón. Imposible, yo veo. Bueno, yo creo que está muy difícil, difícil, difícil. No imposible, pero difícil. Dificilísimo. No, es muy complicado. Pues yo creo que el Castilla tiene un pedazo de equipo bien formado y que es muy difícil. Depende de que se dé la circunstancia de que en la primera parte haya un penalti, una expulsión y se le ponga al Cádiz de cara, entonces sí, porque el Cádiz ha hecho remontada otras veces y en ese caso sí, pero ya eso depende de los nervios que tengan los juveniles del Madrid y la fuerza que lleve el Cádiz, porque igual el Cádiz ya se ha echado abajo y espera la siguiente eliminatoria. Por supuesto, el Cádiz tiene que subir y va a hacer un pedazo de remontón. Lo mete allí 4 y que el domingo pasado hizo un partido malo. Pero el Cádiz tiene buen equipo y yo creo que lo saca. El Cádiz le gusta hacer las cosas difíciles. No, es muy complicado. Sí, hombre, hay que creer siempre. Siempre hay que creer. Y más con el Cádiz. El Cádiz ha hecho remontadas toda su vida. De hecho, el submarino amarillo, para mi gusto, siempre ha sido el Cádiz y el Villarreal. Y hay que creer y hay que apostar por ello. Es posible todo, pero un poquito dificilillo para el Cádiz. Porque debería haberse mojado un poquito más aquí, que hubo una afición muy, muy, muy buena. Y los chiquillos se mojaron todo, ¿eh? Que eso hay que verlo y hay que, por lo menos, darle un poquito más de ilusión a Cádiz. No, es muy complicado. Lo veo muy difícil, o sea, quiero creer, pero lo veo muy difícil, muy complicado. Yo sí, creo en la remontada del Cádiz, porque si ponen empeño y ponen coraje, casta, seguramente se puede conseguir. Seguramente se puede conseguir, no es muy complicado. ¿Eh? ¿Es complicado, Antonio? Hay muchas niñas ahí que lo ven muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Es complicado. Lleva razón, es complicado. No es imposible, pero sí. Es complicado. Pero bueno, yo siempre digo que a pelearlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. Hombre, lo que es importante, yo lo vuelvo a decir, que dé una buena imagen. Que no se puede llegar a la próxima eliminatoria con 2 derrotas seguidas y además que se haga ridículo, que te pasen por encima. Yo quiero ver en partido nunca se verá ya igual, porque claro, cuando uno va con un 3-0 ya la disputa es distinta, o sea, porque tú ya estás un poquito, pero me gustaría ver otra vez un partido que el Cádiz demuestre que el Castilla no es tan, o sea, que no es tan superior como el Cádiz. Es que viéndolo el otro día es que se parecían mucho. Una diferencia abismal. Claro, y yo creo que no hay que tanta, no existe. Creo tanto, que no existe. Entonces, lo que quiero yo, un partido con disputa, con pelea, con agresividad, que el Cádiz vaya por el partido, que nos asusten. Y entonces quiero verlo y después hablaremos el lunes ya de lo que hemos visto. El tema también está el que posiblemente fuese un problema, que era cómo se iban a repartir esas 400 entradas que llegaron a Carranza, o que podían llegar a Carranza por parte de Real Madrid Castilla. Ha dejado de ser un problema el domingo a las 10 de la noche, cuando ya la gente salió tan desilusionada, y han sido muy pocos, incluso mucha gente que tenía previsto viajes, lo ha anulado. Normal, ¿no? O sea, con el 0-3 ya la ilusión se pierde, ¿no? Eso de una remontada, que puede pasar, sí, pero hay una cosa también, Antonio, van a sobrar muchas. La economía no está bien, entonces, claro, que no, pero antes estaban proyectados viajes, Ramón, había ya coche, sí, el autobús reservado, pero claro, que iba. Pero siempre que haya una posibilidad de ascenso. Claro, una posibilidad de un buen resultado. Lo que te quiero decir es que el que tiene un dinerito ahí para un viaje, no, va a esperar. Va y lo aprovecha otra eliminatoria. Exactamente, claro. Eso es lo que yo me quería referir, que prefieren otra eliminatoria que esta, que posiblemente no se consiga, ¿no? Y hablando de otra cosa, estamos hablando de dinero, decir que a la plantilla del Cádiz se le debe el mes de abril y mayo que corre, que todavía estamos a 24, que el día 29
es probable que paguen esa nómina del mes de abril, porque el Cádiz está pendiente de cobrar un pagaré y cumple el día 29, o sea, que una vez que se ha ingresado ese dinero, el Cádiz pagará la nómina, porque el dinero de la última taquilla ha tenido que ir a Hacienda y Seguridad Social. Lo que no se pagaba antes con Muñoz, Hacienda y Seguridad Social, hay que ir pagándolo ahora. Tanto los administradores concursales tienen que obligaciones la herencia de que no ha dejado el señor Muñoz, bueno, todavía la tiene, porque el club es de, desgraciadamente. Efectivamente. Nosotros nos vamos a despedir hoy, un programa especial más cortito, pero mañana tenemos la previa de ese partido con el Real Madrid-Castilla y vamos a preparar esa machada de ir a Valdebebas a intentar conseguir subir a la primera. Que pasen una muy buena noche.